¿Cómo están mis hermanos y amigos aquí en este canal de YouTube? Gracias por su apoyo, por ver nuestros videos. Les quiero presentar hoy la Yamaha PSR 1000. Algunos de ustedes que me han pedido este video de la demostración, un demo sobre el teclado Yamaha PSR 1000. Les puedo decir de que la Yamaha 550, yo creo que la pantalla es como 2x5, pero esta Yamaha tiene doble, o sea que 5x5 cuadrado o algo así, o 6 más o menos. Entonces, la pantalla, como lo pueden ver aquí, son uno de los primeros que salieron. Bueno, vamos a ver sobre este teclado. Vamos a ver de todo sus informaciones, los bancos de sonidos. Como lo pueden ver, aquí tienen las pistas. Bueno, voy a pasar un poco la cámara encima del, de todo lo que es aquí el teclado. Continuamos. Bueno, como pueden ver aquí, todo aquí son los botones. Voy a tratar la manera de acercar la cámara más cerca. Bueno, así quedamos, hermano. Ahora sí vamos a dar una prueba de sonidos. Vamos a mover nuestra cámara un poquito aquí. Espero que me tengan paciencia de cómo vamos a ubicarnos, de ver esta
esta máquina, que es una máquina, bueno, no tengo idea qué de qué año salió el teclado, pero sí, es una buena máquina, de tanto su sonido. Como lo acaban de ver o lo estaban escuchando ahorita, que esa pista lo trae el teclado. Bueno, como lo que me pueden ver, está la pista. Bueno, disculpe la inconveniencia de tanto movimientos, porque solamente utilizo una cámara. Bueno, ahora el hermano que me ha pedido este video sobre el teclado, de cómo buscar los sonidos. Bueno, más o menos aquí no lo enfoqué bien, pero lo que acaban de ver. Voy a comenzar en el piano y arpis, que es el banco donde es el voice, a la mano derecha, aquí. Presionamos este banco. Entonces, ahí salen estos sonidos de fábrica. Ok, el gran piano. El teclado trae también sostén, como para que luego uno lo pueden utilizar. Ok. Vamos a ver, entonces aquí el gran piano, bridge piano, cada banco, bueno, este banco trae puro piano, siguiente, bueno, les voy a dar un poquito de cada sonido en cada banco, porque si le doy todo, hasta cuándo, no vamos a salir aquí. Entonces continuamos en siguiente banco, que es el donde dice E piano, o sea, E piano. Estos pianos. Bueno, continuamos con lo dice el botón aquí, el banco donde dice órgano y acordeón. Comenzamos. Quitamos el sustain. Pueden escuchar los que buscan sonidos de la melodía de que usan transfiguración, siempre utilizan ellos este. Siguiente acordeón. Siguiente. Siguiente, aquí salen las percusiones. Por ejemplo, marimba.
van 10 minutos aquí en este video. Y aquí hay más sonidos. Y busquen y busquen y dan vuelta aquí especialmente a un hermano y amigo que pidió este video. Estamos donde dice el banco, o el botón donde dice percusión. Y comenzamos el siguiente banco. Guitarra. No sé si han escuchado esta guitarra, Spanish guitar, que tanto han utilizado algunos de nuestros solistas de Guatemala. Y ahí es un banco de guitarra que sale, buscan su gusto, aquí donde dice brass, banco. Ahí siguen y salen, y vamos a ver, next brass. Aquí salen los sonidos que utilizan grupo Transfiguración, que salen en el canto de Julio Elías. Esta trompeta, no sé si se acuerdan que tengo un canto aquí en YouTube de Tengo un nuevo amor. Es este sonido que está en el teclado. Hay más trompetas, muy bonito. Seguimos aquí buscando brazos que... Bastante brass. Pueden escuchar. Si ustedes encuentran un teclado de estos, aunque en segunda mano, que no se vayan a arrepentir, es un buen teclado, se los aseguro. Lo que más les voy a enseñar, los sonidos que utilizan casi la mayoría de los cantos anteriores del finado grupo, grupo Transfiguración, que canta finado grupo Julio Elías. Estos, primero hay un banco de saxofón aquí donde dice Goodwin, que es este banco, que es este botón. Escuchen, número 2. Aquí va el sonido más conocido y más utilizado, que se llama soprano sax. Thank you.
escuchar muy bonito el sonido. Como lo pueden escuchar, este sonido siempre lo utilizan también tenor sax. Siguiente. Un aplauso. Siguiente. Siguiente. Dan vuelta aquí en la ruedita este, siguiente. Como lo pueden escuchar, siguiente. Siguiente sonido. Este sonido es muy utilizado. Siguiente. 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 No sé si han escuchado en unos cantos de Julio Elías. Es el último en este banco. Bueno, trae bastante, bastante sonidos. Seguimos aquí donde string. Thank you.
etcétera. Si seguimos con el char. No sé si han escuchado este sonido en diferentes cantos, muchos cantos. Siguiente. Fantasy, fantasy. Israel Camey, usan este. Ok, seguimos. Bueno, ya no sigo porque la verdad cada banco trae bastantes. Vamos a ir en síntesis. Escuchen aquí. Aquí. Este sonido que casi viene siéndose como el que trae el 550. Nomás quiten el efecto que está aquí. El donde dice mono. Siguiente. Nomás quiten el efecto donde dice mono. Para que lo sepan, este sonido es el que trae el 550 que tanto ustedes han buscado. Bueno, nomás quitando el efecto donde dice mono. También aquí podemos editar el sonido y guardando en cada banco. Aquí hay un botón donde podemos guardar. Y también aquí donde hay un botón donde podemos guardar los archivos donde podemos editar. Entonces trae más. Aquí trae otros sonidos como ya mixteado. Bueno, aquí todo lo que hay aquí, bueno, hay más cosas aquí, el efecto all touch sustain, efectos, etcétera, y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, casi 11 banco donde hay diferentes sonidos. Como les digo, un hermano que ha pedido este video, que quieren ver cómo buscar su sonido, solamente apretes el botón y asegúrate que ese está aquí, el número 1, A, E, hasta J, y después termina y dale vuelta hasta que termine al final. Entonces, ahora sí les voy a enseñar un poquito aquí los ritmos de fábrica, un ejemplo de estos. Vamos a ir en síntesis. Vamos a ir en ballroom. Como para marcha nupcial. Vamos a ir aquí en donde dice ballet. Thank you.
Ok, estos son sonidos de fábrica, por ejemplo, danzas, como ejemplo, discos. Aquí, como los otros teclados más recientes, solamente presiones el online link. Solo un poquito de este, como les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancos también donde viene todo esto. Ya no les puedo enseñar más porque lamentablemente el video ya se va a hacer 30 minutos y, como les digo, espero que también no se hace muy largo, pero de todas maneras, si enseño todo, 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 la verdad lleva mucho tiempo. Ahora, les voy a enseñar. Aquí tengo algunos ritmos que aún no lo he podido sacar en este teclado. Este ritmo que tengo aquí en el user. Si usted tiene un teclado de este, lo haces tus propios ritmos o también cambiando disquetera. También lo pueden ver. Aquí en la parte de abajo, abajo del teclado, aquí está la disquetera. Ok, el número 1, este ritmo. Siguiente ritmo que tengo aquí. No sé si ustedes se acuerdan que tengo un canto aquí en YouTube que yo he sacado con este ritmo que tiene el teclado. Va así el canto. Sepan, aquí está este ritmo con que grabé el canto que está aquí en YouTube. Seguimos con el siguiente. Lamentablemente no uso estos sonidos porque dice bolero, carnaval, charrunga, charanga, chilena, cumbias peruana, huapango, mar azul, merequet. Estos sonidos ya estaban creídos en este teclado.
cuando yo lo compré en segunda mano, para que lo sepan. Siguiente cumbia. Vamos a utilizar un sonido que siempre me gusta aquí. Seguimos con el siguiente ritmo, también es cumbia. Siguiente, Meriquet, bueno, usamos un acordeón. Bueno, es un ritmo que trae el teclado. El siguiente, ranchera, dice. Siguiente ritmo, este. También con este ritmo he sacado un canto que se llama Alabada Jehová. Bueno, cuando comencé con haciendo los videos, este sonido también lo saca así. Así comienza. Así comienza.
naciones todos, pueblos todos, alabale. Ok, solamente le estoy dando unas muestras. ¿Por qué? Porque él es el primer teclado que con este comencé. Entonces, estos ritmos ya vienen grabados en el teclado. Lamentablemente, pues, en mi persona no tanto agrado los ritmos. Entonces, también viene uno reggae, por ejemplo. Siguiente ritmo que sonidero dice. Último ritmo y aquí están este. Por ejemplo, sacamos este. Bueno, ese es el último ritmo que trae el teclado. Este teclado, como le digo, así lo compré, encontré en un pawn shop. Lo que más me gusta utilizar el teclado es con estos sonidos. Con estos también. Como les digo, todos estos sonidos que utilizan el grupo Transfiguración en unos cantos anteriores, las versiones más antiguas. Todo esto, brass, music, todo esto, saxofón, etcétera. Bueno, lamentablemente ya se me acabó el tiempo, mis hermanos, y cualquier duda, preguntan, déjame saber. El propósito de este video es una...